originarios llevaban una economía de abastecimiento. Eran cazadores-recolectores y tenían una organización social muy desarrollada, con un lenguaje propio sumamente rico en vocablos y una regiolicidad bien conceptuada. En 1883 llegan por primera vez las tropas del ejército argentino a lo que hoy conocemos como Vera Maipú. No existieron enfrentamientos con las comunidades que habitaban el valle, sino que se firmaron ciertos acuerdos de paz. En 1898, el general Rudecindo Roca, responsable máximo de la fuerza, decide recuperar el fuerte Maipú, que estaba desocupado, y fundar un pueblo a la orilla del lago Lácar, con el fin de sentar soberanía sobre la región. Es así como el 4 de febrero de 1898, el coronel Celestino Pérez, acatando las órdenes de este, funda San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica enmarcada en la campaña del desierto. En 1937 se fundó el Parque Nacional Lanín, lo que produjo un camino sustancial a la vida del pequeño poblado. Se restringió la tala de especies arbóreas y fueron desapareciendo paulatinamente los poblados lindantes por la costa del lago. Se abrieron nuevos caminos e ingresaron alimentos de otras regiones del país. Disminuyeron la actividad agrícola ganadera hasta casi desaparecer.
la actividad turística se vio favorecida por la incorporación de lanchas en el lago, la apertura de caminos a los atractivos naturales y la creación de las primeras pistas de esquí en el Cerro Chapelco. A partir de la década del 70, la actividad turística creció enormemente. Las entidades bancarias otorgaron créditos accesibles que fueron utilizados para desarrollar importantes emprendimientos turísticos. Llegaron las grandes empresas como Soljet, que dieron el impulso definitivo para que San Martín de los Andes se convirtiera en una de las localidades más importantes de la provincia y del mundo en cuanto a turismo se refiere. Hoy, a más de 100 años de su fundación, San Martín de los Andes se ha convertido en una ciudad vigorosa, pero con el alma del pueblo que sigue entre ella y la naturaleza.